Buenas tardes a todas y todos los que nos siguen a través de redes sociales y la página de YouTube del Instituto. Doy la bienvenida a los participantes y asistentes en la firma de entendimiento entre The Hunger Project México y a los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Saludo con gusto a la directora general de The Hunger Project México, Montserrat Salazar Gamboa, al consejero presidente del instituto, el maestro Gustavo Mujeiro Nájera, al secretario ejecutivo, el maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, a la consejera electoral Zaira Alelí Hipólito López, a la consejera electoral Naima Enríquez Estrada y a todos los que nos siguen a través de redes sociales. The Hunger Project México es una organización global y estratégica de la sociedad civil que trabaja y da acompañamiento a las comunidades para convertirse en agentes de desarrollo y de manera sostenible. Por su parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca apoya su misión de acuerdo a lo establecido en los tres pilares del enfoque de desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a la consejera Zaira Hipólito López. Muchas gracias, Marisol. Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en la mesa, quienes nos acompañan en redes sociales. La verdad es que pues voy a hacer uso muy breve de la voz y agradecer pues que todo ese trabajo visible, que no visible, que está detrás de esta firma, ¿no? Agradecer a Silvia, digamos, la insistencia para concretar este proyecto que hicimos en alguna mesa hace unos meses y empezamos a conversar sobre esta posibilidad, a Alma y a Constanza que hicieran la parte del enlace y no soltar esta articulación que es necesaria. Y por supuesto también a mis colegas, las consejeras Carmelita y Naima Enríquez, en esta parte de comenzar a construir el proyecto. Y por supuesto agradecer de múltiples formas a Gustavo, por creo que la característica especial de de esta firma tiene que ver con qué ocurre en un momento de transición, ¿no? Entonces, el hecho de seguir trabajando hasta el último día es muy importante, más allá de las prisas que todas y todos tenemos. Yo sé que a Gustavo ya le urge, ¿no? Pero aún seguimos aquí y aún hay varias cosas pendientes que resolver, y esta es una de ellas. Me parece que hemos logrado coordinar una alianza muy importante para trabajar, hacer un trabajo de campo. Estas demandas que siempre están en la mesa, sobre todo para las comunidades que pues están mucho más alejadas del centro de la ciudad. Entonces yo agradezco mucho a Monse y la Silvia, y bueno, también hay un nuevo equipo con el que estamos recién coordinando. Entonces creo que llegaremos a buen puerto. Muchas gracias a quienes se han sumado, y pues bueno, también es importante pensar que al interior pues del instituto hay equipos en los que con los que van a tomar pues la rienda también con nosotras que nos quedamos en este proceso. Entonces, muchas, muchas gracias. La verdad es que agradezco que me hayan hecho segunda en este espacio al interior del consejo, y que pues sea un piloto también que podamos ir desarrollando en el resto del estado. Muchas gracias, y pues sería. Muchas gracias, consejera. También saludamos a la consejera Jessica Hernández, que se acaba de integrar a la transmisión. Y bueno, Muy buenas tardes, gracias. de la voz a la directora ejecutiva, a la licenciada Montserrat Salazar Gamboa. Muchas, muchas gracias a todas, Zaira, por permitirnos la primera vez entablar un diálogo contigo y de ahí extenderlo al interior. Te agradecemos infinitamente y obviamente reitero todo y celebro que el consejero presidente haya abierto esta oportunidad y la disposición para darle continuidad. Creo que el anclar este tipo de alianzas entre sociedad civil y el instituto es muy motivador para nosotras. Yo brevemente solo quisiera decirles y agradecerles que para THP y nuestro mandato, así lo establece, es súper relevante hoy
hacer acciones que tengan que estar centradas en hacer efectivo el derecho a la participación política y ciudadana de las mujeres rurales e indígenas. Y hoy esta es una gran oportunidad para hacerlo real. Este MOU nos permite avanzar de manera muy sólida y presentar de manera autónoma y sobre todo muy dirigida a que las mujeres puedan asegurar esta participación activa en los espacios de toma de decisión a nivel comunitario, municipal y estatal. Nuestra estrategia 2030, nuestra estrategia país, va en búsqueda y con una firme convicción de que el desarrollo se hace en lo local, y esta es una muestra de ello, de que hay una gran apertura para poderlo hacer real, que no sean discursos de asociaciones civiles queriendo cambiar el mundo, sino haciendo las cosas de manera efectiva y alianzas efectivas con los actores que en verdad son relevantes para el desarrollo local. Les agradezco infinitamente. El MOU, no sé si más adelante podremos explicar, el memorando de entendimiento, no sé si lo explicaremos más adelante, pero de antemano agradezco que nos den este marco para en serio hacer valer los derechos humanos de tantas mujeres en el estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Montserrat. Finalmente, concluiremos con la intervención del consejero presidente del Instituto Estatal, el maestro Gustavo Mejía Nájera, por lo cual cedo el uso de la palabra. Gracias, Marisol, eres muy amable. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Mi estimada Montserrat Salazar, muy buenas tardes. Muchas gracias por la disponibilidad que han mostrado para la firma de este convenio de colaboración, memorando de entendimiento entre PHP México y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Señor Secretario Ejecutivo, muy buenas tardes. Saludo también con mucho aprecio y con mucho respeto a mis colegas consejeras electorales que nos acompañan esta mañana en esta mesa. Mi estimada Zaira Hipólito, muchas gracias por todo el empeño y poder hacer del día de hoy un día, pues creo que de bastante beneficio, no solamente para el instituto, sino para The Hunger Project, pero también para la sociedad oaxaqueña, sobre todo en estas comunidades en donde este proyecto de colaboración pues va a tener oportunidad. Saludo también con mucho respeto y agrado a mi colega, la consejera Naima Enríquez Estrada, y por supuesto también a mi colega, la consejera Jessica Hernández García. Mi querida Jessica, muy buena mañana. Señoras y señores, las alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil han sido un pilar fundamental para el quehacer del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. La vinculación interinstitucional nos ha permitido fortalecer el trabajo del IEP a través, por supuesto, del diseño e implementación de estrategias en beneficio de los derechos político-electorales de las y los oaxaqueños. Asimismo, la colaboración con la sociedad civil organizada nos ha permitido conocer de cerca las necesidades de la ciudadanía y crear junto con ella proyectos de participación que impacten positivamente las comunidades de Oaxaca. Sin la participación de las asociaciones ciudadanas, la labor de los organismos públicos, como el IEPCO, estaría incompleta. Por esta razón, por este motivo, celebro que el IEPCO sume esfuerzos y voluntades con The Hunger Project México. Sin duda, a ambas instituciones nos une el fuerte compromiso con promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Específicamente, la participación ciudadana y política de las mujeres como una herramienta detonadora de la transformación de los espacios comunitarios. La firma del memorando de entendimiento entre The Hunger Project México y el IEPCO tiene como finalidad diseñar e implementar un proyecto de formación en materia de participación social con énfasis en la participación política de las mujeres y autoridades municipales en poblaciones rurales y poblaciones indígenas. Lo anterior responde a que ambas instituciones tenemos clara la importancia de incluir las perspectivas de género intercultural e interseccional en el desarrollo de proyectos de participación ciudadana.
Y estoy seguro de que esta alianza estratégica nos permitirá fortalecer nuestras capacidades de intervención en el espacio público, nos proporcionará la oportunidad de intercambiar ideas con la ciudadanía y, por supuesto, impulsará significativamente la participación política de las mujeres en estas poblaciones. Los procesos formativos que se implementarán pretenden crear alianzas entre las mujeres y dotarles de herramientas que puedan replicar en sus comunidades para poco a poco tejer grandes redes de mujeres que conozcan, pero que también defiendan sus derechos en el ámbito político y social. Estas acciones forman parte del compromiso firme del IEPCO por garantizar que todas las mujeres, en específico las mujeres indígenas y afromexicanas, ejerzan sus derechos políticos y electorales en condiciones libres de violencia de género. Y me permito subrayar esto, en condiciones libres de violencia de género. Finalmente, quiero externar mi agradecimiento a las personas que han estado involucradas en la vinculación de ambas instituciones y que han hecho posible que este día se lleve a cabo la firma de este convenio de colaboración, de este memorándum de entendimiento entre THP México y el IEPCO. Que de manera virtual hagan la firma y nos hagan el favor de exponer el documento para que los que nos ven puedan visualizar el documento. Muchas gracias. Pues con la firma de este memorándum de entendimiento se afianza el compromiso institucional entre el IEPCO y THP México. Y pues es así como finalizamos la transmisión de esta firma de memorándum, no sin antes agradecer a The Hunger Project México y a los integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana por haber hecho posible esta firma del memorándum. Asimismo, pues le recordamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, también que sigan a la 1:00 p.m. el conversatorio en donde participa la consejera Zaira Hipólito, el cual tiene el tema de análisis y perspectivas de la participación política de las mujeres en Oaxaca, oportunidades para el ejercicio de la ciudadanía en lo local. Muchas gracias.